It's been a long year. We've had some hard times, but you know we're still here. And we're alright. Yeah, there sure are times I think I'll shatter somehow. You always bring me home. Ya ha sido inaugurada oficialmente la 48ª edición de la Feria del Libro de Palencia, una de las iniciativas más longevas y también más populares de estas fiestas de San Antolín, que este año se prolongará un día. Permanecerá abierta hasta el día 2 de septiembre, hasta el día del patrón, en horario de 11:30 a 2 y de 6 a 9:30. No obstante, festivos y fines de semana, estos horarios se prolongarán media hora, tanto por las mañanas como por las tardes, para poner más fácil que cualquier vecino pueda encontrar su libro ideal. Para ello, son 22 los expositores distribuidos a lo largo de 20 casetas, donde, bueno, obviamente no van a faltar las novedades, tampoco van a faltar los títulos vinculados a nuestra tierra, y van a tener un protagonismo especial los niños. Para el público infantil va a haber, por supuesto, muchos títulos, pero sobre todo actividades, narraciones, lecturas de libros, cuentacuentos. Vamos, que se va a hacer todo lo posible para promover la lectura y para que en fiestas de San Antolín también podamos disfrutar de algo tan sencillo como un libro. Hay mucha presencia de títulos relacionados con nuestra tierra en esta Feria del Libro, gracias, por ejemplo, a Ediciones Salud y a Bifredo Román, que es quien dirige esta editorial. Muy buenas, lo primero. Hola, muy buenos días. Claro, Bifredo, hablamos de libro vinculado con la tierra, con muchos, además con muchas temáticas diferentes, desde la historia y los vínculos con la minería, sobre todo en el norte, a, por ejemplo, la historia del Palencia, del Club de Fútbol Palencia. Quiere decir que temáticas hay muchas y formas también de que conservemos nuestra memoria, pues aquí las tenemos plasmadas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo que es Aruz Ediciones sobre todo se identifica un poco con el pasado de nuestra tierra, ¿no? Con su patrimonio, de un sentido amplio, y hay veces, es verdad, que es un poco cultura tradicional o historia de antiguos oficios que han desaparecido, y otras veces pues también hablamos del patrimonio, pues como el Canal de Castilla o como esas antiguas estaciones ferroviarias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo un poco la idea es eso, ¿no? Que todo el pasado no se pierda, y que toda la riqueza que tenemos en esta tierra, que es mucha, pues se pueda divulgar y se pueda conocer, y bueno, nos sentamos orgulloso de ella y también nos animamos a conocerla más. Sabemos que hay mucha gente que está muy pendiente de todo lo que se va publicando. Vamos a ponerles al día con las novedades. ¿Qué es lo más reciente que podemos ofrecerles? Bueno, pues lo último que tenemos es el número 13 de la colección de historia de la montaña palentina, que nos acaba de llegar hace nada, unos poquitos días de la imprenta. Es una publicación que sale cada 2 años, que son distintos artículos y que, bueno, pues bucea en el pasado, ¿no? En este caso de la montaña palentina, desde la prehistoria hasta nuestros días. Y este año, además, yo creo que, bueno, que es un número especialmente interesante porque hemos incorporado también la memoria oral, ¿no? Porque muchas veces es verdad que cuando hablamos de historia hablamos de trabajo de archivos o, en fin, de documentos antiguos, pero lo que hemos también incorporado es entrevistas a gente muy mayor, a gente que tiene un conocimiento específico muy interesante, y esto también ha entrado a formar parte de esta colección, ¿no? Eso es, bueno, un poco vinculado más a nuestra tierra. Luego también es verdad que la editorial Aruz Ediciones, estamos muy volcados en Palencia, pero también tenemos, también nos hacemos incursiones en las provincias cercanas, y hemos sacado también hace poquito un libro de castillos de Valladolid, todos los castillos de toda la provincia de Valladolid, y tenemos también un libro de cuentos de la Sierra de la Culebra, ¿no? En la provincia de Zamora, que es una recopilación también un poco lo que hablamos, ¿no? De esa tradición oral, de esos antiguos cuentos que los padres contaban a los hijos pues cuando terminaban las faenas agrícolas, o por los inviernos cuando hacían pues las reuniones en casa, cuando hacía tanto frío fuera que había que quedarse en casa. Pues un poco el que venga a que se acerque a esta caseta, pues va a encontrar un poco todo este tipo de contenidos. Y encima les ofrecemos alicientes para que se acerquen, por si no fuera suficiente que el tiempo acompañe, que dé gusto pasear por el Parque del Salón y encontrarse las casetas, ¿no? Con todas estas publicaciones. Encima ofrecemos descuentos, ofrecemos la posibilidad de que en algún caso incluso nos llevemos el ejemplar firmado por el autor. Sí, yo creo que en ese sentido la feria es una ocasión excepcional, ¿no? Hay contacto entre editores, autores, público en general. Yo creo que es un contacto muy interesante porque es, bueno, un intercambio, ¿no? De información, un punto de encuentro. Luego, aparte, ese descuento económico que también es muy interesante. Y
Y bueno, además este año creo que también una cosa que es otro aliciente más que sumamos es la recuperación de toda la programación infantil, que estos últimos años lo habíamos tenido que suprimir en la feria, y vuelve este año. Además, bueno, pues hay distintas, hay hasta 6 compañías y 6 profesionales de Palencia, de la provincia de Palencia, que van a hacer pues cuentacuentos, talleres, actividades vinculadas con la lectura para los más pequeños, y bueno, y un público familiar para los padres también que vengan con ellos. Así que yo creo que bueno, hay un poco una oferta muy variada también dentro de lo que es la feria. Pues cualquier aficionado a la lectura va a encontrar una diversidad muy importante de libros, y por eso animar a todo el mundo a que nos acompañe, que seguro que encuentra algún libro que le va a hacer disfrutar. Que aproveche que en fiestas, si no para leer, al menos para ir haciendo acopio de libros para leer a posteriori. Wilfredo, muchas gracias por hablar con nosotros, esperemos que podamos hablar una vez más del éxito de esta Feria del Libro y que en próximas ediciones nos sigamos viendo. Nada, pues un placer y que sea así. Gracias. Están muy presentes, como no podía ser de otra manera, las librerías de Palencia en esta Feria del Libro, como es el caso de la librería Ateneo, con Jacobo Vaquero al frente. Muy buenas, lo primero. Buenos días, querido Nacho. Otro año más. Claro, os iba a decir que repetimos, eso es buena señal, no podíamos faltar, porque esta es un gran expositor cara al público, una forma de ponérselo fácil para que se lleven un poco de cultura y lectura a casa. Bueno, como todos los años, hacemos exactamente lo mismo. Yo creo que es fundamental, como todos los años, sacar los libros a la calle para que la gente vea que hay una opción que es muy interesante, que es la lectura. Que va más allá de las pantallas, que estamos todo el día pegados. Sí, yo de tanto pantalla me estoy quedando ya ciego. Y lo dice un ávido lector, pero bueno, hay tiempo para todo. Y claro, precisamente también para dar facilidades a la gente hay que ofrecer todo tipo de títulos, que es un poco también la razón de ser de la feria, que haya distintas editoriales, distintas librerías, distintas propuestas. Sí, no, obviamente. Mira, nosotros como librería y con nuestros compañeros libreros que están aquí en Iglesias, pues bueno, tenemos un surtido amplio de novedades. Obviamente las editoriales ya se van enfocadas en sus novedades, pero nosotros como librería pues intentamos, porque no es imposible, manejar lo que son pues bastantes más títulos de casi todas las editoriales. Digo casi todas porque algunas obviamente se nos pierden. Es inevitable, con tanto donde elegir. No tenemos espacio aquí como podemos tenernos en las propias librerías, pero bueno, es una muestra muy significativa de lo que más o menos se vende y está más en novedad. ¿Qué es lo que más busca la gente, quizá? ¿Las novedades? ¿Los últimos grandes éxitos del verano? Sí, obviamente, y luego libros que son, como les llaman, long seller, o sea, de larga duración. Así que que ya que invertimos, que lo amorticemos, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poco tuvimos en el Crack, acuérdate, la exposición de Stefan Zweig. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, aquí están los libros, porque se siguen vendiendo y ya es un longs, como dicen, uno de larga duración. La gente muchas veces lo que va buscando a lo largo del recorrido también en la editorial, no sé si es algo más que les sorprenda, algo que sea pues continuar en lo que ya les gusta. Quiero decir que quizás a la gente le cuesta abrirse y ya sigue una pauta marcada, ¿no? Que dice, no, a mí me gusta la novela negra y no salimos de ahí. ¿O todavía nos dejamos guiar un poco por los profesionales que conocen y algunos dan el paso y abren más la perspectiva y sobre todo las opciones de lectura? Bueno, sí, hacemos nuestra labor, en este caso cultural, pero yo creo que la gente que lee sabe muy bien lo que quiere y no se queda metida en una estructura, sino que por un lado puede leer novela negra, por otro novela histórica, por otro ensayo, ¿sabes, no? O sea, que no creo que estemos tan herméticamente centrados solo en algo. Obviamente al que le gusta la novela negra, pues negra, pero también si dice vamos a leer a... Que no se cierra a otras propuestas. No, que no se cierra, vamos a leer a otro tipo de autores, que este libro es genial, pues lo leen. Para eso hay que hacer escuela, vamos a decirlo así, ¿no? O hacer afición desde que son pequeños. Por eso también se puede ver y se puede llevar a casa a la gente mucho libro infantil, ¿no? Para que sí, no, bueno, nos dejemos llevar solo por las pantallas, que decíamos. Infantiles, bueno, hay de todo, etcétera.
Yo quiero, bueno, me hablabas antes, quiero recomendar, porque se está vendiendo bastante esta novedad, de Blackwater, de un tipo que murió hace 20 y tantos años de SIDA, que fue el que escribió Beetlejuice, guionista de Beetlejuice, etc. Uno de los maestros de Stephen King. Es curioso porque estos casos en los que parece que se tiene más reconocimiento una vez que ya no estamos aquí, que por desgracia, ¿no? Suele pasar. Este fue olvidado totalmente hasta que la editorial esta, que es muy buena, Black Key Books, pues le rescató. Porque quien no ha visto la película de Beetlejuice con Michael... Con Michael Keaton y con... Ahora me voy a quedar Winona Ryder. Era Winona Ryder. Pues yo me acuerdo de verla de pequeño y me encantó. Sí, sí. Estaba pensando, bueno, pues ahí dejamos esa recomendación entre las muchísimas que van a poder encontrar aquí en la librería Ateneo y en el resto de casetas que van a poder encontrar y disfrutar en esta Feria del Libro. Lo dicho, Jacobo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. El cuento no es solo un precursor de futuros lectores, sino transmisor de cultura, de conocimiento y diversión. Entretenimiento también para los más pequeños, ojo, que también para los mayores, porque José Antonio Largo nos lo puede contar. El cuento siempre parece que se asocia a los más pequeños, pero hay grandes escritores de cuentos para adultos. Efectivamente, hasta incluso el mismo Miguel Delibes, hay, en fin, cantidad y cantidad de autores desconocidos, muchos de ellos que han dedicado su vida exclusivamente al cuento. Es un género corto, obviamente, pero a veces cargado de una gran intensidad y transmitiendo de forma directa o indirecta muchas cosas. Condensa mucho en muy poco, eso es muy bueno y muy difícil. Sí, y tanto. Tenemos grandes cuentistas, los cuentos rusos, por ejemplo, la tradición rusa en este sentido es muy importante, ¿eh? Y luego ya, pues qué sé yo, nos hablan incluso del zapatito de la Cenicienta, que se remonta incluso al siglo VI antes de Cristo, ¿eh? De ahí pues un poco la tradición esta oriental de que el zapato sea muy pequeño y tal. Es decir, a mí a veces me dicen, bueno, ¿y cuál es el original? Habría que remontarse a veces siglos. Obviamente también tenemos los del siglo XIX, pues que sea una Alicia o un tal. Que sí, que es muy fidedigno, pero la mayoría se pierden también en su magia en el tiempo pasado. Se pierden o se transforman. Yo estaba pensando que también ocurre que los cuentos hoy tampoco son los que eran entonces, porque se... Vamos a decir que vienen nuevas corrientes, nuevas estéticas, nuevos vocabularios también, claro, y eso se plasma también, claro, en los cuentos, claro, sobre todo para los más pequeños. Sí, sí. Tuvimos no hace mucho de un libro de leyendas interesantísimo que ya se nos ha terminado, tuvimos una cantidad importante de leyendas que podrían tener a lo mejor pues mínimo 300 años y muchas veces me preguntaban esto, bueno, ¿y estas leyendas quién las ha...? La transmisión oral lleva implícito la transformación, pero también es esa magia, es lo que comentábamos un poco. Que se transforma, evoluciona, crece de alguna manera. Es crecer. Y nos pasa con las cosas, no sé. Estamos viendo el topónimo Castro en nuestros alrededores muchas veces. Quiere decir que ahí hubo un castillo. Después a lo mejor se ha convertido en un palacio porque se necesitaba la piedra. O en bodegas. O en bodegas, ¿eh? Y quiero decir que realmente hay algunos sitios como Nurueña, por ejemplo, que se mantiene porque allí sobraba la piedra. No era otro el requisito, realmente. Estaba pensando, José Antonio, no sé si hay algún autor, alguna editorial que esté arrasando, que se esté imponiendo sobre otras, sobre todo lo que tiene que ver con el cuento infantil, que va a ser muy protagonista en esta Feria del Libro. Hay una serie de ellas, como pueden ser Coquinos, Blume, Tramuntana, Lata de Sal, en fin, que llevan ya unos cuantos años marcando un poco la diferencia, ¿no? Eso no quiere decir que tengan la exclusividad, porque uno se encuentra cosas a veces muy interesantes, por ejemplo en Susaeta, ¿eh? Hay toda la vida. Libro, efectivamente, y hay
cosas muy, muy, muy buenas, por ejemplo, en esta editorial. Y luego nosotros pues hemos hecho un poco, pues a la experiencia hemos hecho caso y hemos visto, pues ya conoces más o menos que para los niños pues tienen que ser estructuras oracionales cortitas. Muchas veces no es tan importante el que sea una letra muy grande, porque ellos no tienen problemas de visión y si no se ponen unas gafas, como el que sean textos que tengan muchos puntos. Y la casa de mis tíos es bonita, punto. Hoy iré a ver a mis abuelos, punto. Es decir, es un poco seguir estas pautas didácticas que yo creo que son fundamentales. Para ayudarles a aprender a que se enganchen, cojan gusto a la lectura, a eso también contribuyen y mucho actividades como las que se han preparado, ¿no? Para estos días. Antiguamente en matemáticas te ponían un problema larguísimo y claro, cuando llegabas a leer el enunciado al final, pues se te habían olvidado los datos del principio. Y te decía, este niño las matemáticas anda un poco flojo, y no era eso, era cuestión de comprensión. Igual hay que ponerlo a su adecuado, ¿no? A su edad. Efectivamente. Que decía que precisamente los peques van a ser protagonistas, al menos en todas esas actividades que se han preparado para estos días, ¿no? Claro que sí, es la idea. Básicamente, en la caseta nuestra, pues tenemos pues un tercio dedicado a adultos y el resto pues es para niños. Niños secuenciados en diferentes edades. Bueno, las pinturas aquí de Rosana Largo, mi hija, que aprovecho para invitar a la gente que quiera ir, que ya han ido muchísimos a Paredes de Nava, a ver allí pues la obra tan impresionante de esta artista internacional que, en fin, ¿qué va a decir su padre, verdad? El orgulloso padre. Claro. Que también tiene que decirlo, a ver si por ser su padre no lo vamos a poder decir. Bueno. Aquí van a poder encontrar parte de esa magia que ofrece en Paredes de Nava Rosana Largo y de la mano de su padre, pues conocer a o mejor autores que puedan enganchar también a los peques a la lectura, pero ojo, que con los cuentos también se enganchan los adultos. José Antonio, claro, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Palabras de Agua es una de esas editoriales que están presentes en esta Feria del Libro de Palencia con Ana Coto al frente. Muy buenas, lo primero, Ana. Buenas, a vosotros. Como responsable de la editorial y autora, dos en uno, trabajo me parece desbordante, ¿no? ¿Da para todo? Pero muy gratificante, siempre, sí. Son cosas que además, así la mayoría de los títulos los he elegido yo sé un poquito de qué va cada cosa. Para los peques me encanta coger cosas de valores, para los mayores que haya un poquito de todo, un poquito variado. Es que estaba pensando, me estaba fijando, veía por ahí esto que nunca sabemos cómo se dice, Cthulhu o Cthulhu, nunca sé. El chulo. Claro, que es verdad que tiene mucho peso en Palabras de Agua, sí. El cuento, el libro infantil, sí. más que el cuento, el libro infantil, sí. Pero hay para todas las edades, ¿no? No vamos a dejarles abandonados una vez que crecen. Nada, padres y niños, tenemos que crecer con ellos. Y además nos estaba comentando que casi les ve de año en año. Reconoce más a los padres que a los niños, obviamente. Sí, porque van creciendo y además luego llega una edad donde ya pasan de peques a adolescentes que ya dices, ostras, ya conozco más al padre que digo, gracias al cielo no cambiamos tanto. Estaba pensando que es verdad que es quizá la época en la que más se publica. No sé si que es más fácil publicar, pero es verdad que es más, hay más posibilidades. Lo que pasa es que también quizá cuesta más llegar a los lectores por la abundancia de oferta. Hay que competir mucho con las pantallas y tienes que elaborar historias que sean cada vez más creativas, más impactantes, más de intriga, más de misterio. ¿Para qué? Pues para que se enganchen y te lo lean entero. Porque ahora si no es la tablet, es el móvil, si no es la Play, la Nintendo, y entonces ahí cada vez va costando más. Mucha competencia y muy digital. No sé si estamos perdiendo la partida. No estamos perdiendo la partida porque mientras creemos buenas historias tendremos grandes lectores. Bueno, y lo que está de su mano, por su parte, pónganos algún ejemplo de buena historia con la firma de Ana Coto. Ah, bueno, de Ana Coto, mira, tenemos el Club de los Cacamostros, que mira, ya se han pasado varios niños que tienen los libros como lectura de aula en su cole. Están ya también en inglés, en valenciano, en catalán, pero además está ya este año, va a salir en pictogramas para los peques con discapacidad, o sea que genial. Y luego tenemos Terrónica, ya para un poquito más mayores. Vienen muy ilustrados, ¿por qué? Pues para llamar la atención de los peques.
y no tan peques, y para pasarles ya de un libro que es más infantil a lo que ya es una novela. Y ya historia de instituto, tema de bullying, ese también es bullying, confianza en uno mismo, adicción a las pantallas, miedos. Vamos, que lleva mensaje, bueno, como casi toda la lectura, ¿no? Casi todos los libros, pero quizá podríamos decir que en este caso muy adaptado a nuestros tiempos, a la realidad de hoy día, ¿no? Sí, por desgracia sí, pero son libros que además se pueden trabajar en el aula, capítulo a capítulo te va trabajando una cosa diferente, y es lo que ayuda también a los profesores y a los peques. Luego la ilustración es tipo manga, que eso, pues bueno, a ellos les encanta. Está al alza, ¿no? El manga. Está, sí, parece que costó sí. que entrara en nuestro país, No, ahora ya va enfilado. Además, ahora ya se han sumado grandes editoriales, como puede ser Planeta, Norma Editorial, están lanzando muchísimas cosas. ¿Y cómo se puede competir con esas grandes editoriales siendo más modestos y probablemente también quizá más selectivos? Gracias a ferias como la Feria de Palencia, que nos da la oportunidad a pequeñas editoriales estar aquí, pequeñas, medianas, y poder tener ese contacto tú a tú con los posibles lectores y explicarles de primera mano qué es lo que se pueden encontrar, qué es lo que ellos a lo mejor no hacen cuando hay ferias de libro. Por si no hubiera puesto en suficiente compromiso teniendo que hacerle elegir entre uno de sus títulos, vamos a recomendar alguno que no sea suyo y que también lo pensaba, ¿no? Lo complicado que tiene que ser dar la oportunidad o no a los escritores, ¿no? Con sus propuestas. Bueno, pues alguno que se ganó la oportunidad y que realmente además es de esos títulos que pueden sorprender o enganchar al público. Pues mira, te voy a hablar de estos libros porque el autor viene todos los años, es un periodista de la SER, que es El vuelo del Esnigir, Maresía, que son los últimos, que además estos dos títulos están basados en hechos reales. Él se viene todos los años de vacaciones, por lo menos 3-4 días, para poder venir a firmar a la Feria del Libro de Palencia. Tiene también expediente Ananda, este es una pasada. Hugo Stumer es un director de cine que ahora está saliendo en grandes series de televisión y todo, dirigiendo como director de cine, y David Zurdo. Y este es un thriller psicológico, estos que te van dejando pistas, que te lo encaja luego todo. Tenemos también El domador de lagartijas, que son grandes historias escritas muy bonitas. De esta autora también tenemos 4 novelas, la quinta está por aquí, y cualquiera de ellas también está puesta segura. Si venimos y optamos por cualquiera de esas opciones, de esos títulos, acertamos seguro. Bueno, pues ahí dejamos el guante lanzado para la gente que sepa por dónde puede pasar y por dónde puede tirar y llevarse el gato al agua acertando seguro. Y agradecer sobre todo a Ana que nos haya concedido una parte de su tiempo y que siga viniendo a Palencia para ofrecer a los fieles y a los que puedan ser fieles en el futuro sus propuestas. Muchas gracias. Estupendo. Gracias a vosotros, chicos. En esta Feria del Libro también está presente, como no podía ser de otra manera, la librería Iglesias. Aparte de porque Ángel es el representante, en este caso, o quien preside la convocatoria de esta feria, pero es que además, Maribel, hay que sacar los libros a la calle, hay que ponérselo fácil a la gente, ¿no? Para que no tengan excusa. Aquí estamos, como todos los años, y además encantados de la vida. Estamos empezando ahora, o sea que muy bien. Y ya en el primer día, en las primeras horas, ya hemos visto mucha gente que se acercaba, que preguntaba y que incluso se llevaban libros, importante. Sí, desde primerita hora hemos vendido cuentos, luego también tenemos Cascaborra, como siempre, que es una editorial especializada en cómics, de la historia de España o, bueno, en general, de historia. Y bueno, luego hemos traído todas las novedades y todos los libros que piden. ¿Qué es lo que más busca la gente, imagino? Claro, sí, mira, en novedades lo tenemos todo en este lado y luego ahí hemos puesto como editoriales un poco más especiales, literariamente Impedimenta, Asteroides, Sexto Piso, que es para gente que ya lee mucho y que le apetece algo pues con un poquito más de nivel, y luego un montón de cuentos. Intento traer siempre cuentos porque la verdad es que en la Feria del Libro hay muchos niños, están esperando para que sus papás les vengan por aquí y les compren pues eso, un regalito, un cuento.
Y no solo eso, sino que además en esta edición se recuperan los cuentacuentos, las actividades para intentar también enganchar a los niños a la lectura. Sí, va a haber cuentacuentos, nosotros también vamos a tener aquí a mucha gente firmando y todos autores palentinos, casi todos, porque bueno, han reeditado libros de Gordaliza y de, bueno, mucha más gente de aquí de Palencia. Entonces, entre los cuentacuentos y los autores palentinos que les vamos a traer a firmar y a que cuenten sus historias, bueno, me imagino que sí que haya movimiento. Bueno, ya hemos hecho entonces alguna recomendación, en este caso con firma palentina, y recomendaciones a lo mejor de autores más nacionales o incluso internacionales, ¿cuál podríamos lanzar a la gente? No lo sé, mira, yo si queréis, bueno, este libro que tengo aquí, El barco de Teseo, ya le conoce mucha gente porque ya salió hace casi un año. Lo que pasa es que se agotó la primera edición, bueno, no, es una única edición, se agotaron. Entonces la editorial como que estuvo parada y ahora les han vuelto a reeditar. Nosotros hemos comprado un montón para que no se queden sin ellos, nos lo están pidiendo desde fuera de Palencia incluso, porque ya saben todos que es un libro muy especial, lo ha hecho Abrams y Dors. Entonces la gente que le guste el papel, porque es que este libro lo que tiene es un valor porque ha sido como una especie de homenaje, ¿no? Entonces han cuidado muchísimo la edición, está así en tela, es como si fuese un libro antiguo, tú le abres y pone en préstamo, es como que vas a una biblioteca, coges un libro y le tienes que devolver. Y luego tiene anotaciones de los dos protagonistas, aparte del barco de Teseo, hay dos personas que van cogiendo el libro de la biblioteca y van dejándose anotaciones entre ellos, y luego hay una relación entre estas dos personas. Es un libro muy especial, lleno de servilletas, de mapas, de postales antiguas, y es un libro para leer despacio, porque El barco de Teseo no es fácil, pero bueno, la historia paralela está muy bien. Claro, mucho más que un libro, una experiencia, casi casi. Es una experiencia. De hecho, si os metéis en internet, hay un montón de tutoriales y de librerías buenas de Madrid y de, bueno, de todas partes, que hacen la recomendación y te explican cómo hay que leer el libro, o bueno, las opciones para leer el libro, ¿vale? Este, por ser un libro especial, y mira, si queréis, así de lo último que ha salido, de novela de intriga, Miquel Santiago, que es el autor del Mentiroso, acaba de sacar El hijo olvidado y es buenísima. Para la gente que quiera una novela rápida, así de intriga, esta. El año de la langosta es un thriller, ¿vale? Mucha gente leyó el de Soy Pilgrim y este es el que acaba de salir. No es continuación, pero es igual de rápido, igual de ameno. Y luego ya sí, bueno, tenemos todos, tenemos Fortuna, que está considerado el mejor libro de este año. Y luego he vuelto a traer los de siempre, Un caballero en Moscú, porque a mí Amor Tolls me encanta. Y luego, si queréis alguna novela histórica buena para las señoras, tenemos El jardín entre viñedos. ¿Dónde he puesto? Ah, sí, mira, este es súper bonito, El viñedo de la luna también. Bueno, hay un montón de cosas. Para todos los gustos, sí. Para todo tipo de lectores, ya sea más experimentados o aquellos que quizás también estén por dar sus primeros pasos, como pasa con La zona infantil, vamos a claro. decir. Claro, mira, La zona infantil, aquí lo tengo. Amanda Black, Policán, Futbolísimos, Forasteros, Unicornia, Arta, todo lo de Pokémon, tenéis para elegir. Luego hay cuentos desplegables, luego libros muy bonitos por si queréis algo especial. Es que, no sé, hemos intentado traer de todo. Luego también hay un sector ahora que se mueve mucho, que es la novela fantástica, romántica para chicas, en plan juvenil, bueno, y para chicos, que la tenemos ahí con todas las reediciones de Alas de Sangre, Alas de Hierro, el de Una corte de sangre y cenizas, todos esos les hemos traído. Y luego hay uno que estaba agotado, que es el de, mira, pasad por aquí, el de este, Volver a romper el círculo, que han hecho una película ahora y que también estaba agotado. Bueno, yo he traído muchos y mira, se han vendido esta mañana a 5. Porque este le están buscando. Esta mañana en 2 horas, que no ha sido más. En dos horas, que es que lleva la 15 edición. Entonces intenté pedir muchísimos, pero bueno, los que me han mandado, tenemos más pendientes, ¿eh? También hay novela romántica, por eso os decía. Y luego cuentos de tipo La ovejita que vino a cenar y todos estos están por aquí. El grúfalo, ñac, ñac, Cómo esconder un león a la abuela, bueno, todos. El de Adivina cuánto te quiero, Bluey, que también se van. Bluey, que es la estrella últimamente. Vamos, que opciones hay mil. Y sí. No es un decir, es que hay mucho donde elegir, lo mejor que vengan, ojen y pregunten en caso claro, de no encontrarlo. Claro. Además hacemos el 10, ya sabéis. Aquí estamos encantados hasta el 2 de septiembre. Con los brazos abiertos que reciben y sobre todo, que les proporcionan lectura, cultura, que es muy importante que no lo perdamos, que parece que las pantallas nos ganan la partida, ojalá que no sea así. Maribel, muchas gracias como siempre por estar aquí y por ayudarnos a trasladar a los espectadores todas estas propuestas. Gracias a vosotros, gracias.
secret.